En otro orden, vamos a hablarles ahora de una joven cubana que tras vivir casi 20 años en el extranjero, ha decidido repatriarse a Cuba a fin de continuar su labor a favor de un cambio democrático en la isla desde dentro. Ella es la activista del movimiento Somos Más, Iliana Hernández, con quien la agencia de prensa independiente En Caliente Prensa Libre conversó para Martín Noticias. Yo no nací ni le pedí a Fidel Castro que hiciera una revolución. Por tanto y demás, yo creo que estamos todos los cubanos en el derecho de tener nuestra revolución y de que este país ya prospere, llegue a la democracia, haya competencia política, porque Cuba está así, porque ellos como se creen que no pasa nada, a mí no me van a echar en las próximas elecciones, porque no hay próximas elecciones, yo voy a seguir gobernando, porque aquí mandamos nosotros y esto es una finca. Y no, señores, esto es un país. Con esas ansias de libertad para su país, Iliana Hernández decidió regresar de España, nación que hace casi dos décadas la acogió, a Cuba, su país de origen. Esta vez regresó para quedarse. Creo que el tema de la repatriación, no sé, lo veo demasiado exagerado. Un cubano no tiene que pedir repatriarse, un cubano tiene que pedir su DNI y sus derechos como cubano. Y entre esos derechos están también el de tener libertades elementales y el de poder prosperar en su país. Está demostrado de que el socialismo o lo que ellos tengan no funciona y ya no queremos más experimentos. Por su inconformidad con el sistema en Cuba, Iliana, hoy miembro del movimiento Somos Más, optó por el exilio. En uno de sus muchos intentos de salida del país, cayó presa en Cuba. Estuve presa 37 días. Ahora regresa y nuevamente fue detenida. Ellos siempre van a intentar repudiarnos, van a intentar reprimirnos, pero bueno, esperemos que sean conscientes y que se den cuenta que ellos están ahí para servirnos a nosotros. Y nosotros lo que estamos es exigiendo nuestros derechos. Y si ustedes no nos pueden servir como gobierno, pues váyanse. Nacionalizada española, Iliana había regresado con anterioridad a Cuba. Mira, Iliana, yo no voy a conversar más este tema contigo. En una ocasión tuvo este enfrentamiento con un agente de la seguridad del Estado que ella misma logró captar en cámara. Sobre la represión en Cuba, a solo días de la visita del presidente Barack Obama a la isla. Eso está viniendo desde el 17 de diciembre de 2014. Se ha aumentado los arrestos. Ellos están muy asustados, tienen mucho miedo. Entonces ven que el pueblo apoya las manifestaciones y eso les asusta muchísimo. Les asusta muchísimo porque se le está saliendo de las manos. Perfeccionando el socialismo. Y al hacer un llamado a que después de casi seis décadas de un solo partido, el comunista, en Cuba, finalmente se legalicen los partidos políticos. Los gobiernos están para servir al ciudadano. Eso que lo aprendan los cubanos y que lo aprenda todo el mundo, incluso que lo aprenda este gobierno. Tú estás ahí porque te pagamos nosotros, que está bueno ya, que son 57 años de dictadura. Iliana Hernández nos aseguró que desde que llegó a la isla ha notado que el pueblo cubano está inconforme, que las personas quieren prosperidad y libertad. Y afirma que tal y como tantos cubanos han comenzado una nueva vida fuera de Cuba, es posible lograr en la isla una nueva nación donde los cubanos no tengan que emigrar para lograr esa libertad y esa prosperidad.